Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches. Buenas noches. Hoy terminamos el módulo 3, creo yo, la sección 3. Y mañana pues arrancamos la sección 4 y terminamos, y primeramente Dios, el día miércoles de la próxima semana. ¿Ok? Y no sé qué día de estos podríamos tener una sesión de preguntas y respuestas. Referente pues a lo que es el servicio de atención al cliente. Sería interesante tener esta sesión, ¿verdad? Para poder sacar dudas, comentarios, etcétera. Bueno, buenas noches, Mauricio. Ok, bueno, vamos a arrancar con la presentación. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo en relación a servicio y atención al cliente. Bueno, haciendo un resumen de lo que hemos estado viendo en las últimas clases, hablamos primero, anterior a esta estábamos hablando de la expectativa antes de la venta y nos hemos tomado dos clases para ver la expectativa durante la venta. Entonces, permítanme un momento, chicos. Bueno. Siguiendo con lo que estábamos hablando, ahora estábamos hablando sobre lo que es la variable ERA, la fórmula ERA, ¿verdad? ERA, exactitud, rapidez y atención. Y esto nos daba como la satisfacción total del cliente. Y si le dábamos ahorita lo que es un valor agregado, le íbamos a tener la satisfacción total de nuestro cliente. Ok, de ahí estábamos viendo lo que era la cultura de calidad al servicio del cliente, ¿verdad? También vimos cualidades que se necesitaban para atender a los clientes, vimos pues varias. Algunas de ustedes vieron estas, otras pues que aparecían aquí, otras no, ¿verdad? Vimos también el servicio, el modelo de servicio al cliente, que estaba con el inicio de la interacción, el desarrollo del servicio y el cierre. Y cuando hablamos del servicio, no necesariamente tiene que ser venta, o sea, ahorita el tema es la expectativa durante la venta, pero también el servicio al cliente es básicamente, no solamente eso, sino que de repente pueden tener alguna duda, de repente pueden tener alguna queja, algún reclamo, y ahí pues se hace lo que es el servicio al cliente, ¿sí? Y lo último, pues el cierre de la interacción. Y recordarlo siempre hacerlo con una actitud correcta y con una sonrisa. Y empezaba con el saludo. Que decíamos, pues buenos días, mi nombre es Javier, para mí es un gusto atenderlo, ¿en qué le puedo ayudar, verdad? De ahí estaba con las frases que estuvimos viendo, lo que sí se dice y lo que en vez de decir esto, pues se dice lo siguiente, ¿verdad? Que era. Voy a averiguarlo, lo que puedo hacer es, quién puede ayudarle es, comprendo su molestia, veamos qué puede hacer al respecto, etcétera.
Y algunas frases adicionales como déjeme averiguar, siempre una manera de ello, se lo busco, estoy deseando servirle, de qué manera puedo, déjeme, le conozco a la persona que le puedo ayudar, haré todo lo que pueda y comprendo su molestia, lo que sí puedo hacer es, y combinada, ¿verdad? Y por último es, dijimos cómo decir no. Y es utilizando esta frase, lo que sí puedo hacer es, o lo que sí podría hacer es, y le da una alternativa al cliente. Y por último, la despedida, ¿verdad? Muchísimas gracias por su comentario. Cualquier cosa estamos para servirle. Mi nombre es Javier y lo esperamos pronto. Hablamos sobre la importancia del servicio al cliente en el mundo de los negocios y que en algunos casos, pues, la gente tenía tanta indignación que podía, pues, compartir sus situaciones en las redes sociales. Eso también lo vimos. Vimos también los 10 componentes de básicos de un buen servicio al cliente. ¿Ok? Cuando hablamos de básicos, significa que es lo menos que uno puede dar. Lo menos, lo mínimo. ¿Ok? Y hablamos, pues, cómo brindarle un buen servicio al cliente. Básicamente es identificar los momentos de verdad, que ya lo vimos en clases pasadas. Tener bien claro la interacción, inicio, desarrollo y cierre. Y comunicar o informar al cliente el procedimiento que se va a realizar. Sí, esas tres cosas son fundamentales para que el cliente perciba un excelente servicio al cliente, un buen servicio al cliente. Y siempre recordar, pues, hacerlo con la actitud correcta y una sonrisa. Vimos también algunos claves para el servicio al cliente. Y lo interesante, para llegar a la fidelización, todo empieza con un excelente servicio al cliente. Ese servicio al cliente va a generar confianza. Y a generar confianza, vamos a tener mayor clientes fidelizados. ¿Ok? Y los principios básicos de un servicio de calidad es, número uno, tratar a los demás como les gustaría que nos traten. Tener congruencia en el servicio. Dijimos que era el servicio al cliente es algo congruente. Y pusimos, pues, el ejemplo sobre sobre lo que es la taza de café en una cafetería y lo que es el servicio, pues, de un alguien pide una soda, una gaseosa, ¿verdad? Cuando uno llega a una cafetería y pide una taza de café, lo más congruente es servirlo caliente. Y si alguien le pide una soda, una gaseosa, lo más congruente es servirlo helado, ¿verdad? Sí, y así es el servicio es congruente, es decir, tiene lógica, tiene sentido común. Y obviamente, si mientras más valores agregados le podamos dar al cliente, mucho, mucho que mejor. Vimos que porque se pierden los clientes, esto no lo hemos visto todavía, pero sí lo vamos a ver otro día. Hoy ya vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Bueno, de todo lo que hemos visto, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, pregunta, pregunta? Pregunten ahora o callen para siempre. Ok. Bueno, vamos a ver 5 factores a tener en cuenta, ya que influyen en la opinión y expectativas de los consumidores durante la venta. Es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son esos 5 factores? Número 1, el precio. Los precios afectan la imagen y la estrategia de posicionamiento de la marca. Mientras que algunos modelos de negocio valoran la producción de artículos de lujo o experiencias exclusivas, otros buscan atender a un público más amplio. Ok, aquí me voy a detener un ratito. Resulta, voy a explicarlo de esta manera. Vamos a irnos a pizarro para que podamos entender muy bien eso. Vamos a hablar sobre, ya que estamos hablando de precio y hablamos ahí sobre posicionamiento, voy a explicar qué es eso y cómo se logra. El posicionamiento es la imagen o idea que yo quiero que mi cliente tenga de mi marca. Eso es el posicionamiento. Y eso se logra a través de estrategias de branding. ¿Qué es esto de branding? Branding es la construcción de una marca. Brand significa marca. Branding es, digámoslo así, como si lo tradujéramos del inglés al español, es como marqueando, es decir, la acción de una marca, ¿verdad? Marqueando. Sería raro. Pero branding es la construcción de una
marca. ¿Ok? Entonces, todo aquello que se hace para la construcción de la marca se le conoce como branding. Es decir, todo lo que yo hago para generar este posicionamiento deseado. Es decir, lo que yo quiero que piensen mis clientes. ¿Y qué es lo que incluye eso? Bueno, incluye como, por ejemplo, el nombre de la marca, el slogan. Incluye también la marca gráfica. Es decir, el dibujito, ¿verdad? En otras palabras, tipo de letras, colores, etc. Los valores de la marca, es decir, qué valores va a transmitir mi marca, y todo eso, etc. Hay un poquito más de, ¿cómo se llama? Un par de cositas más adicionales. Pero básicamente esto es lo básico, para poder posicionar, es decir, todo lo que va a transmitir mi marca. Y eso se construye durante el tiempo, no es de la noche a la mañana, se construye durante el tiempo. Ahora bien, de este posicionamiento sale otra cosa que se le conoce como brand equity. Es decir, valor de marca. ¿Cuánto vale mi marca en la mente del consumidor? ¿Qué tanto pesa mi marca? ¿Sí? ¿Qué tanto pesa mi marca? ¿Okay? Valor de marca. ¿Qué tanto vale mi marca para el consumidor? ¿Sí? Por ejemplo, hay una diferencia entre la Coca-Cola y la Big Cola. ¿Sí? ¿Quién tendrá mejor valor de marca? A ver. ¿Quién tendrá mejor valor de marca? ¿Qué marca pesa más? ¿La Coca-Cola o la Big Cola? La Coca-Cola. Coca-Cola, mil veces la Coca-Cola, ¿verdad? Tiene mejor posicionamiento, mejor valor de marca en la mente del consumidor. Vale más la marca, pesa más la marca. Y esto es algo bien interesante, porque no tiene nada que ver muchas veces con la calidad, ¿sí? No tiene muchas veces que ver con la calidad. Por ejemplo, si yo dijera, Bollywood, con B de bueno, Bollywood, no Hollywood, sino que Bollywood. ¿Alguien de ustedes ha oído esa palabra alguna vez? ¿Qué es Bollywood? ¿Ok? No le. Nadie sabe, ok. Bueno, Bollywood es la industria del cine indio. Ese es Bollywood. Y hace muchas más películas que Hollywood. O sea, la industria del cine indio es impresionantemente mucho más grande que Hollywood. Pero no tiene valor de marca para nosotros, ¿sí? No está posicionada. Por ejemplo, si yo dijera Disney, ¿qué se le viene a la mente? A mí se me viene a la mente, pues, películas diseñadas o dirigidas para niños, ¿sí? De una muy buena calidad, ¿ok? Y hasta cierto punto me daría confianza, en el sentido de que no va a salir nada indebido. En teoría, ¿verdad? Porque últimamente es una subpelícula que sacaron que ha hecho bastante revuelo, pero bueno. Es otro rollo, ¿verdad? Ahora bien, si yo dijera, por ejemplo, la NBA, ¿qué se le viene a la mente? Básquetbol. Básquetbol, el mejor básquetbol del mundo, ¿sí o no? ¿Ah? Yo creo que sí, ¿verdad? El mejor básquetbol del mundo. Pero es bien interesante lo siguiente, que resulta que la Asociación de Básquetbol de Argentina últimamente ha ganado la mayor cantidad de títulos que Estados Unidos en el básquet. Entonces, realmente, ¿quién serían mejores? Pues los argentinos. ¿Pero qué sucede? No se conoce, no tiene valor de marca. ¿Ok?
No tiene valor de marca. ¿Ok? Entonces, eso es el brand equity, el valor de marca. Es decir, y eso es logrado a través del branding con el posicionamiento. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el precio? Ahí voy, a eso voy. Hay diferentes estrategias de precios para posicionar un producto. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo posicionarlo con un precio alto. ¿Sí? Yo puedo posicionar una marca con un precio alto. Porque de esa es la idea. Es decir, si yo pongo un precio alto, lo que yo estoy queriendo decir es que este producto es de mejor calidad. Eso estoy queriendo decir. Este producto es más exclusivo. ¿Ok? Por lo menos esa es la percepción que se puede tener. ¿Ok? Entonces, también yo puedo tener la estrategia de precio bajo. ¿Sí? Ahora bien, de aquí a acá hay un gran trecho en relación a la calidad. Ahora bien, hay algo bien interesante, que la calidad es subjetiva, no es tan objetiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo comienzo mi estrategia de precio bajo, esto va dirigido a un tipo de mercado, que muy probablemente este de precio alto no lo sea. Es decir, que si mi estrategia de precio bajo va dirigido a un tipo de mercado, este tipo de mercado va a esperar cierto tipo de calidad. ¿Sí? No va a esperar, por decir algo, en cuestiones de marca. Si de repente yo estoy vendiendo, será una marca económica, tal vez un Kia o un Hyundai, ¿sí? No voy a esperar lo mismo que un Mercedes-Benz. ¿Por qué? Por el precio. ¿Sí? Voy a esperar una calidad hasta cierto punto. ¿Ok? Hasta cierto punto. Ahora bien, si yo tengo un precio alto, entonces se supone que yo voy a mejorar la calidad o la percepción de la calidad, por lo menos, la percepción de la calidad. Es decir, que mi cliente va a sentir que es de mejor calidad este precio, este producto. ¿Por qué? Por tener un precio alto. Ahora bien, aquí es bien importante poder manejar el valor que le estamos entregando al cliente. Ojo, estoy hablando de valor, no estoy hablando de costo ni de precio, estoy hablando de valor, es decir, qué tanto vale esta marca. Entonces, eso es lo importante, que yo pueda, si estoy tengo una estrategia de precio alto, tengo que generar mucho más valor que una estrategia de precio bajo. Que tiene que ser percibida la estrategia de precio alto como que algo que de verdad vale la pena que yo lo vaya a gastar. ¿Sí? Si no, ¿qué va a suceder? Si no va a suceder, que el cliente va a decir que caro. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque este precio no sopesa el valor que estamos entregando. ¿Sí? La información que se está dando. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos con precio estrategia alto, estrategia de precio alto, tenemos que sopesar este precio. O sea, ¿por qué le vamos a poner este precio? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en que yo me tome un café, una cafetería, un comedor, a que yo me lo tome en el Starbucks? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Bueno, diferencia número uno, la experiencia que yo tengo al tomarme un café en Starbucks. Es decir, la decoración, el ambiente, la música, el aire, las sillas, la iluminación, la decoración, etcétera. Aunque sea quizás el mismo café. ¿Ok? Pero un café, una cafetería, un comedor, ¿cuánto me puede costar? 50 centavos, un dólar. ¿Cuánto me puede costar en Starbucks? El café más barato creo que anda por los 3.50, si no me equivoco. ¿Qué es café? Café, normal. ¿Verdad? Entonces, ya no se diga los demás, ¿verdad? Que son un poquito más caros. Entonces, ¿qué es lo que sopesa el precio? El valor que estamos entregando al cliente. ¿Y cuál es ese valor? En este caso, la experiencia de tomarse un café en Starbucks. El ambiente, como les digo, la iluminación, la música, los muebles, el decorado, etcétera, ¿verdad? Que uno no siente que solo se va a tomar un café, sino que se va a tomar un café en Starbucks, ¿verdad?
Así de sencillo. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, ya explicando esto, lo vamos de regreso para que podamos entender un poquito mejor a qué se refiere con eso. Ahora bien, los precios afectan la imagen y la estrategia de posicionamiento de la marca, según lo que estamos hablando. Dependiendo del tipo de posicionamiento, así va a ser el tipo de precio que vamos a utilizar. Mientras que algunos modelos de negocio valoran la productividad de artículos de lujo o experiencias exclusivas, otros buscan atender a un público más amplio. Es decir, unos van con estrategia de precio alto y otros van con estrategia de precio bajo. Así, de sencillo. Unos van con un público un poquito más exclusivo, que es más reducido, más pequeño el mercado, y otros van con un público un poquito más amplio, es decir, un poquito más económico, que es más amplio, más grande el mercado. Ok, según los expertos, los consumidores tienden a asociar el precio alto con la calidad y viceversa. Para que una empresa se mantenga competitiva, puede, por ejemplo, reducir costos e invertir en tecnología. ¿Sí? Obviamente, al invertir en tecnología, tecnología es básicamente una especie de apalancamiento. ¿Qué es apalancamiento? Apalancamiento es un concepto financiero en el cual me ayuda. Bueno, viene de la palanca, es decir esto, le va a ser mejor el dibujo. ¿Qué es una palanca? Una palanca, digámoslo así en, ¿cómo se llama esta materia? Una palanca en física, no educación física, sino que física. Una palanca es esto. Acá. ¿Quién se acuerda de la física? Con un punto de apoyo para levantar ¿el qué? Un objeto grande. ¿Sí? Para levantar un objeto grande, ¿qué necesito? Una palanca. Esta es la palanca. Pero necesito un punto de apoyo para poder levantar el objeto grande. ¿Ok? Entonces, de esto, surgió el concepto de apalancamiento. Originalmente se utilizó el concepto de apalancamiento en la parte de la finanza. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo para levantar una empresa de una manera más rápida? A través de un apalancamiento financiero. ¿Y qué es el apalancamiento financiero? Básicamente un préstamo. Es decir, ya tengo el negocio montado, que sería este de acá, esta ruedita chiquita, que sería el negocio. Y lo que necesito es el apalancamiento, que sería esta palanca, esta rayita de acá, que va a levantar una empresa mucho más grande. Entonces de ahí viene el concepto de apalancamiento financiero. Pero luego de ahí surgió el apalancamiento pues en otras áreas. Una de ellas es la tecnología. La tecnología nos puede ayudar a producir mucho más, ¿sí? Mucho más rápido. Por ejemplo, vimos, si no me equivoco con ustedes, quiero ver, sí, sí lo vimos, el CRM de Mailchimp. Mailchimp es una herramienta tecnológica que nos va a ayudar a apalancar nuestro negocio, es decir, para hacerlo crecer más rápidamente. ¿Ok? A través de correos automatizados, a través de landing page, a través de un montón de herramientas que tienen este tipo de CRM, ¿no? Entonces, de ahí viene pues el concepto de apalancamiento. Y dicho sea de paso, el apalancamiento más importante es el apalancamiento de la mente. 2, calidad del servicio. El 89% de las empresas competirán principalmente con la experiencia del cliente. La razón es sencilla. Un tercio de los consumidores abandona marcas que no satisface sus necesidades y a menudo sin quejarse. Es decir, que un tercio simplemente da la vuelta y se va. Así de sencillo. Cumplir las expectativas del cliente es un camino más seguro para lograr buenos resultados. Número 3, privacidad de los datos. Hoy en día, en este mundo súper competitivo, en este mundo donde la tecnología pues está dominando el mercado, y es algo súper vital, importante. Los clientes, ¿cómo les puedo explicar? Es bien importante hacer sentir que la información que nosotros tenemos de los clientes está totalmente protegida, ¿verdad? Casos
como por ejemplo Yahoo, Facebook, que la información de esos grandes de la industria informática fueron víctimas de plagio de información. ¿Sí? No sé si sabían, pero Facebook fue víctima de plagio de información. Es decir, entraron a la base de datos y robaron un montón de perfiles de los usuarios de Facebook. Millones de perfiles. Lo mismo pasó con Yahoo. Entraron a la base de datos de Yahoo y robaron un montón de perfiles de Yahoo. Que es uno de los correos electrónicos más viejos que existen, ¿verdad? O sea, imagínense gente que ya hace años 90 empezaron con los correos electrónicos. Uno de los primeros fue Yahoo. ¿Sí? Si usted es de cierta edad para acá, pues no sabe qué es Yahoo. ¿Verdad? Y otros que tenemos cierta edad, pues sí, ya sabemos que es Yahoo. Entonces, Yahoo es un proveedor de correos electrónicos, así como Gmail, para que tengamos un concepto claro, una idea. Entonces, hoy en día, de repente, hay gente que no le gusta dar muchos datos. ¿Por qué? Porque dice saber qué van a hacer con esa información. ¿Ok? Entonces, es bien importante que se debe de proteger siempre la información de los clientes. Es algo muy importante, tenerla siempre protegida. ¿Ok? Y aquí hay un dato bien interesante. Dice que el 92% de las personas cree que las empresas deben ser proactivas en la protección de la información confidencial. Sin embargo, solo el 25% de los consumidores creen que las compañías lo hacen de forma responsable. Es decir, la mayoría no cree en la seguridad informática de las compañías. ¿Por qué razón no se cree? Bueno, si lograron penetrar a empresas que tenían alto nivel de seguridad como Yahoo y Facebook, ¿qué se espera de otro tipo de empresa, ¿verdad? Que no cuenta con esas herramientas tecnológicas. Por otro lado, otros consumidores. A menudo las expectativas del cliente están influenciadas por la experiencia de otros consumidores. Es decir, la experiencia de otros puede afectar la satisfacción o insatisfacción de mi prospecto, de mi futuro cliente. Es decir, que dependiendo de lo que le cuenten, así de sencillo. Si le cuentan cosas buenas, ¿qué creen que va a pasar? Pues va a estar predispuesto a algo bueno. Si le cuentan cosas malas, ¿qué creen que va a pasar? Ya va a estar predispuesto a que algo malo va a suceder. ¿Ok? Dice, más la mitad de las personas leen reseñas en línea antes de comprar un producto o servicio. Es decir, que mucha gente antes de empieza a leer las reseñas. Es decir, los ¿cómo se llaman? Las estrellitas, las... se me ha escapado el nombre de eso. Reseña. Sí, reseña. Tiene otro nombre, no me acuerdo el otro nombre. Pero bueno, sí, reseña, ¿verdad? Lo que dice la gente de prospecto del producto. Este fenómeno se conoce como prueba social. Consiste en basar tus decisiones en función a la frecuencia de lo que ves o otros hacen lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de pruebas sociales, estamos hablando de testimonios, de lo que la gente dice. Inclusive cuando uno de repente está por la calle y quiere ir a un comedor a comer y de repente está volteando a ver donde hay varios, ¿a dónde va uno? Al comedor que está más lleno. ¿Por qué razón? Prueba social. Si está más lleno, significa que la comida es mejor. ¿Sí? Porque de repente usted va a un lugar donde hay varios comedores y hay una gran cola en un comedor, ¿qué cree que va a pasar? La gente dice, pues aquí. Aquí es mejor. ¿Por qué? Pues la prueba social. La prueba social vende. Así de sencillo. Vende la prueba social. Perdón. Número 5, impacto social. El 69% de los consumidores son más conscientes del impacto social de las marcas. La discusión de fake news o de información. Fake news significa noticias falsas. Por ejemplo, son temas que alienan a las personas y provocan desconfianza. ¿Okay? Es decir, que aquí hablamos de dos cosas. Número uno, del impacto social de las marcas. Es decir, qué tanto están impactando la sociedad a las marcas. Hoy en día hay varias megatendencias que no sé si las hablamos en clases anteriores, no recuerdo, creería que sí. La megatendencia, por ejemplo, de lo ecológico. Hay una megatendencia de lo ecológico. ¿Ok?
De ahí, por otro lado, está otra mega tendencia de lo saludable. ¿Ok? Es decir, hasta la Coca-Cola se ha puesto más saludable. Si ustedes fijan el envase de la Coca-Cola normal, creo que la de 2 litros, creo que la que trae esa información, o la de litro de plástico, que dice, contiene menos azúcar. Observe eso. Vaya a la Coca-Cola, yo creo que la lata también dice lo mismo, contiene menos azúcar. Es decir, que le han disminuido la cantidad de azúcar. Ya no se diga la Coca Cero, ¿verdad? O la Coca Light. Y así sucesivamente. Hay un montón de productos que han salido cuidando la salud, ¿verdad? O de repente compañías que dicen, nuestro producto es con producto reciclado. O nuestro producto es biodegradable. No se preocupe que se va a biodegradar. No va a contaminar al ambiente. O como le dicen, eco-friendly, ¿verdad? O sea, amigo de la ecología. Algo así. Eso es por un lado. Por otro lado, influye mucho las fake news, es decir, las noticias falsas o la desinformación. También tiene que ver mucho eso. Y eso pasa por las redes sociales. De repente hay gente que pone fake news, ¿verdad? Noticias falsas de alguna cosa. Y no es cierto. Pero se hacen virales a veces. Se hacen virales. ¿Ok? Expectativas durante la venta. En esta etapa, las expectativas del cliente se concentran más cómo les hace sentir la marca. Es decir, estamos hablando del posicionamiento del brand equity. Esto tiene que ver. Ya ve los beneficios de tu producto, pero puede tener dudas sobre la funcionalidad específica o posibilidades de personalización. En este momento, de escuchar activamente y brindar una atención humanizada. Ojo con eso, esto es muy importante. Hacerlo sentir humanizado. Utiliza sus canales de contacto favoritos. Aquí hay un detalle muy interesante. Las personas mayores prefieren contactar a una empresa por teléfono o por correo electrónico. ¿Sí? Pero los más jóvenes les gusta más la mensajería. O sea, el chat o el messenger. ¿Sí? Entonces es algo muy interesante. ¿Ok? Usted tiene que ver, conectarse. Aunque las expectativas de los clientes varían según la edad, ambos tienen una cosa en común. Desean comunicarse a través de sus canales favoritos. La solución es una comunicación omnicanal. ¿Qué es una comunicación omnicanal? Una comunicación omnicanal significa que yo estoy presente en todos lados. ¿Sí? Eso es una comunicación omnicanal. ¿Ok? Estoy presente en todos lados. En todas las redes sociales, habidas y por haber. Estoy presente en todas las formas de que se pueden comunicar conmigo. Así es en sí. Eso es una comunicación omnicanal. Estoy en Twitter, estoy en Snapchat, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en YouTube, estoy en Vimeo, estoy en... Me he escapado una. TikTok, estoy en Kawaii, estoy ¿En qué? En Google Plus, estoy en Google My Business, estoy en correo electrónico, estoy en ¿cómo se llama este? Telegram, estoy en Messenger, estoy en WhatsApp y estoy hasta en WeChat, vaya. ¿Y eso qué? Parece pues otro servicio de mensajería muy similar a Messenger. A Messenger no, a WhatsApp. En mi página web, ahí aparece pues la cosita donde me pueden mandar un mensaje interactivo, etcétera. Entonces, una comunicación omnicanal es eso. Es decir, estoy en todas las redes sociales, estoy en todas las maneras que el cliente se puede comunicar conmigo, ahí estoy. Eso es una comunicación omnicanal. ¿Y por qué es importante hacerlo? Porque dependiendo del tipo de cliente, así va a ser el canal que va a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos 2 ejemplos, pero pueden haber más. Por ejemplo, hay gente que podría comunicarse perfectamente por Twitter. ¿Sí? Por Twitter. Hay gente que se comunica por Twitter. Yo me he comunicado por Twitter.
ahí reclamando a Netflix y Amazon Prime, pero me he comunicado por Twitter, ¿sí? Haciendo reclamos, ¿verdad? Dicho sea de paso, Netflix jamás me contestó, nunca ningún reclamo, y Amazon Prime sí me contestó. Así que es interesante. Y me brindaron soluciones. Interesante, me brindaron soluciones. Entonces, pero de repente yo puedo, la mayoría pues, se comunica por medio de Facebook, por el Messenger, por el, ¿cómo se llama el otro? WhatsApp, etcétera. ¿Qué es lo más común? Es lo más común. Ok, brindar un servicio omnicanal da la posibilidad de ofrecer la atención personalizada acorde a las preferencias de cada cliente. Ofrecer un producto de interés en el canal que guste generar una experiencia de atención excelente y que la empresa, y que como empresa no debemos desaprovechar, ¿sí? Cada canal de comunicación tiene su forma de generar una experiencia excelente, ¿verdad? Por ejemplo, tanto en las redes sociales como en los chats están los emojis. Y los emojis nos ayudan a generar este tipo de experiencia, ¿sí? A hacerlo más humano, ¿ok? Ya no se diga una llamada por teléfono, ¿verdad? Mucho, muchísimo, muchísimo más. Si bien el perfil del cliente que usa cada canal de contacto es diferente, la empresa debe ser coherente en los distintos canales. Ofrecer el mismo trato en toda la vía. Esto significa que más allá del canal, la empresa o institución está detrás de esas respuestas que sean siempre las mismas. En dichas plataformas puedes ofrecer una variedad de puntos de contactos a los clientes y unificar conversaciones en una única interfaz para tus equipos. En otras palabras, el mismo mensaje para todos los canales. Esto facilita las interacciones, reduce el tiempo de primera respuesta y aumenta la satisfacción del cliente. En otras palabras. ¿Ok? Brindar un soporte excelente. Los agentes de soporte son la columna vertebral de una empresa. Ojo con esto. Las empresas, las agentes de soporte, es decir, los que están en servicio al cliente, son la columna vertebral de la empresa. ¿Por qué? Porque ellos son los que tratan con las dificultades de los clientes. ¿Sí? Las expectativas de los clientes en relación al soporte son simples. Número uno, resolver problemas en una sola interacción. Mientras menos es más. Es decir, mientras menos tenga que pasar de diferentes manos, es mejor. Por ejemplo, hay situaciones donde de repente viene el teleoperador y dice, mire, lo voy a contactar con mi jefe. Y lo contacta con su jefe. Y el jefe no lo puede resolver, lo voy a contactar con tal departamento. Y el tal departamento, pues la persona que le contestó no le puede resolver. Entonces dice, lo voy a escalar con mi jefe. Ahí lo escala otra vez con el jefe del departamento. Y después dice, fíjese que la persona que le puede ayudar no está. Entonces lo voy a escalar con otra persona. Y así va, ¿verdad? Eso es bien frustrante. Es bien frustrante. Porque va uno como que es pelota de ping-pong, ¿verdad? Y no encuentra ninguna solución. Entonces, mientras menos es más. Es decir, mientras el problema se resuelva con menos interacciones, el cliente va a quedar más satisfecho. El cliente no quiere estar esperando y hablando, contándole el vida y milagro de su problema con mucha gente. Una, dos personas máximo, ¿verdad? Ya tres, cuatro, cinco personas y es algo súper tedioso. Hablar con un agente informado. No hay nada peor que hablar con un agente que no sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Le voy a contar. A mí me ha tocado y me da risa que de repente yo tengo, por ejemplo, mi internet contigo. Y a mí ya me ha tocado que de repente hablo al servicio al cliente y resulta que yo sé más que la gente que me está atendiendo. ¿Y por qué sé más? Porque ya tengo años de estar siendo atendido por ti. Ya me puedo sus políticas, ya me puedo cómo es que responden, ya me puedo muchas cosas que ellos hacen y dicen. Entonces de repente yo hablo, inmediatamente yo cacho como cliente si el tipo o la persona que me contesta sabe o no sabe. O sea, los primeros segundos uno se da cuenta de eso. Entonces no hay nada peor como que un cliente, en este caso yo soy el cliente, me doy cuenta de que el tipo que me está atendiendo no sabe. ¿Sí? Y por educación uno le sigue la corriente, ¿no? Porque hay gente que puede ser pedrada. Le va a decir, mire, usted no sabe, páseme con su jefe o páseme con alguien que sí sepa. ¿Sí? No tener que repetirse varias veces, lo que estábamos hablando, no tener que estar repitiendo el problema una y otra vez, ¿sí? Eso es tedioso para un cliente. Encontrar ayuda por sí mismo con herramientas de autoservicio, esto también puede ayudar. De repente un chatbot,
para solventar dudas más comunes. ¿Sí? De repente entra al chat, de, ya sea en WhatsApp o en Messenger, de repente, mire, fíjese que tengo tal, tal, y ahí le aparece el menú. ¡Pum! ¿Cuál de estos interrogantes quiere solventar? 1, 2, 3, 4, 5. Vaya, aprieta el 5. Entonces, ¡pum! Aquí está la información, ¿verdad? Ah, ok, esta es la información. Va, perfecto. Me la dieron de un solo. Y eso es lo que el cliente espera. ¿Ok? También se puede hacer uso de herramientas tecnológicas. ¿Ok? La experiencia que se proporciona durante la venta generará o no un engagement esperado, es decir, una conexión esperada con el cliente. Es un engagement, una conexión con el cliente. ¿Cómo lograr una atención personalizada para cumplir las expectativas? Número uno, bueno, con un CRM, ¿verdad? Hay diferentes tipos de CRMs. Los que estábamos viendo era para mandar correos electrónicos, ¿ok? Por otro lado, implementar kioscos interactivos también puede ser una ayuda. De repente decir, ok, necesito esta información y pum, 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 aquí está. O personalización de pantalla, ¿verdad? Es decir, segmentar el contenido y la información que muestra en las pantallas digitales, por ejemplo, en sucursales o funciones de los perfiles de los clientes que transitan en cada espacio, por ejemplo, noticias y novedades de las empresas que puedan resultar de interés para el usuario en cuestión. Alguien que hace esto, digámoslo así, son dos empresas, Facebook y Google. Ellos personalizan la información que nos muestran. ¿Sí? No es información que le muestran a todo el mundo, no. Es bien diferente. Si de repente yo agarro mi perfil y googleo algo, a mí me va a mostrar cierto tipo de información. Que a usted posiblemente le muestre otro tipo de información. ¿Por qué razón? Por el perfil que ellos tienen de nosotros. Que nos tienen ya bien milimetrados. ¿Ok? Bien milimetrados. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no hay preguntas, bueno, pasamos ya al último tema de este día, que sería expectativas después de la venta. Veamos. Aquí ya hicimos la venta, ¿verdad? Supongamos que ya hicimos la venta, ¿y qué es lo que va a suceder después de la venta? Es lo que vamos a ver ahorita. El servicio postventa es una etapa de seguimiento, el servicio postventa, el cual es responsable de descubrir si las necesidades y expectativas del cliente se cumplieron. Es decir, la idea es saber si el cliente está satisfecho, sí o no. ¿Ok? Y hay una serie de estrategias para llevar a cabo este comportamiento. A continuación detallamos tres de ellas. Número uno, solicitar un feedback, es decir, que nos digan a nosotros la información. El 77% de los clientes les gusta más las marcas que piden su opinión. Es decir, los clientes, la mayoría, está dispuesto a hablar, a dar ese feedback. ¿Okay? Y le gusta hacerlo. La mayoría le gusta. Hay gente que no, pero la mayoría que sí. Esta es una actitud proactiva que demuestra que estás comprometido con cumplir las expectativas del cliente. ¿Sí? Las métricas de satisfacción del cliente son buenos indicadores de la experiencia de marca. Que la próxima semana, bueno, empezando mañana, vamos a empezar a ver métricas. ¿Cómo medir la satisfacción del cliente? ¿Verdad? Eso es lo que viene en la unidad número 4. Vienen métricas y vamos a ver un poquito más de algunas cosas que no estaban en el programa, pero sí lo vamos a ver porque son importantes. Como por ejemplo, cómo tratar clientes difíciles y disgustados. Si eso no lo hemos visto. Pero sí hay estrategias para hacerlo. ¿Ok? Y lo vamos a ver. ¿Es posible evaluar la sensibilidad al precio, a la calidad, al producto, la facilidad para hablar con el soporte, entre otros elementos? Es decir, en el feedback, ahí nos vamos a enterar nosotros de qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal en diferentes áreas. Nosotros podemos tener en un feedback ya estandarizado qué tipo de áreas vamos a evaluar. Si vamos a evaluar la atención durante la venta, si vamos a evaluar la satisfacción, es decir, si obtuvo lo que deseaba o superó sus expectativas, podemos evaluar el personal que lo atendió, podemos evaluar, digámoslo así, el precio, cómo sintió el precio, podemos evaluar la calidad del producto,
podemos evaluar, etcétera, un montón de cosas en un feedback podemos hacer. Otro es enviar promociones, lanzamientos y ofertas únicos. Aquí entramos otra vez al micro marketing. Y aquí es fundamental y fabuloso utilizar los correos o utilizar segmentos o, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de las tribus? Aquí es donde entra eso. ¿Okay? El 91% de los consumidores tienen más posibilidad de comprar otras marcas que se les, que les reconoce. Recuerdan y brindan recomendaciones y ofertas relevantes. En otras palabras, la personalización de una de las expectativas de los clientes. En otras palabras, como dice acá, yo perfectamente, por ejemplo, si yo vendo zapatos, por decir algo, cliente me compró un zapato para caballero. Entonces, ¿qué le podría vender yo adicional? Tal vez calcetines, tal vez cintas de zapatos adicionales, tal vez betún especial para los zapatos que compró, tal vez la cosita esa que se pone para ayudar a meter el zapato hacia el pie dentro del zapato, no sé cómo se llama. Quiero ver qué más. Franelas para limpiar los zapatos, cepillos para limpiar los zapatos, especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo, acordémonos lo que el dicho en ventas y servicio al cliente, dependiendo del sapo, la pedrada. Es decir, dependiendo el tipo de cliente, así nosotros vamos a actuar. Y con los CRM, así como MailChimp, es mucho más fácil. Es decir, yo puedo categorizar todo mi mercado en diferentes tribus. Es decir, los que me compraron zapatos para hombre, los que me compraron zapatos para mujer, los que me compraron tenis, zapatos tenis, los que me compraron casual, los que me compraron, y así voy. Porque dependiendo del tipo de compra, sí puede ser el tipo de perfil, el tipo de necesidad que estoy yo satisfaciendo. ¿Ok? Dependiendo del tipo de compra, yo puedo clasificar. Entonces, dependiendo del tipo de compra, yo puedo automatizar diferentes tipos de correos. Correos como, por ejemplo, con información adicional para generar confianza, aportar valor y generar confianza y construir una marca. Información de ofertas, especialmente pues, para ese tipo de personas, para esa tribu. ¿Ok? Ocupando pues los CRM, el micromarketing. Más. Establecer una conexión duradera. Para los clientes, las expectativas digitales, las experiencias digitales, perdón, deben cultivarse como un vínculo real. Las marcas necesitan ver a un humano, ver a un humano al otro lado de la pantalla, con motivaciones y preocupaciones particulares. Además de fomentar la fidelización, esta es una acción fundamental para el futuro de tu negocio. Una vez que comprendamos que cuesta 25 veces más caro adquirir un cliente nuevo, ¿sí? Es decir, lo que quiere decir acá es que necesitamos humanizar la empresa, sentir que estás hablando con alguien. Por esa razón, si ustedes observan, las empresas que ocupan el chatbot siempre le ponen nombre propio. Sí, siempre le ponen nombre propio. ¿Por qué? Para que la gente se identifique como que está sintiendo o decir esa sensación que está hablando con una persona. ¿Sí? Por ejemplo, creo que si no me equivoco, el chatbot de Movistar se llama Lisa. De ahí había hace poco, quiero ver cuándo fue hoy, creo yo, ayer, no me acuerdo con qué empresa me contacté. Sofía se llamaba. Así se llamaba Sofía, así se llamaba el chat. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay varios chats con diferentes nombres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque queremos hacer esa interacción más humana. ¿Ok? Y establecer una conexión duradera. Esa es la idea, que dure para toda la vida. Ok. Cumplimiento de expectativas de los clientes después de la venta. Se brinda tres ventajas principalmente. Número uno, la rentabilidad. Es decir, si nosotros cumplimos las expectativas de los clientes, vamos a ahorrar costos, ¿sí? Porque hay una cosa que se llama costo de adquisición de clientes. El CAC, costo de adquisición de clientes. ¿Cuánto me cuesta a mí generar un nuevo cliente? ¿Sí? Hay una fórmula para sacar eso. Entonces, si yo estoy perdiendo clientes y mi negocio o mi forma de adquirir, o mi forma de poderme sostener en el tiempo es creando clientes nuevos a cada rato,
tenemos un problema, porque el costo de adquisición de clientes se puede disparar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no tenemos una base sólida de clientes. Entonces, las empresas que logran fidelizar a sus clientes tienen una mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque el costo es menor. Ya no tienen que gastar tanto en publicidad. ¿Por qué? Porque ya tienen a su base de clientes. ¿Okay? Otra es la ventaja competitiva. Los clientes, una buena base de clientes es una ventaja competitiva en cualquier negocio. Es decir, si yo tengo una base de clientes sólida, estable, leal y que paga tiempo, es una gran ventaja competitiva. Es decir, posiblemente yo, de mis mismos clientes, yo puedo financiar mis operaciones para poder tener mi propio apalancamiento. Es decir, ya no necesito un apalancamiento financiero de un tercero, sino que yo mismo me estoy apalancando. Me estoy ahorrando ese interés que podría estarle pagando a un banco. Yo me lo estoy ahorrando, ¿sí? Otro punto muy importante es la reputación. ¿Por qué razón? Porque la gente va a hablar bien en redes sociales o de boca en boca. La gente va a hablar bien de la empresa, ¿ok? Ahora bien, dos acciones que no deben descuidarse para lograr el cumplimiento de las expectativas después de la venta. Número uno, mantener el contacto. La mayoría de empresas no mantiene el contacto. Y eso es algo vital, mantener siempre un contacto y poder mandar información relevante, ¿sí? Correos amistosos, mensajes amistosos, no solamente de ventas, sino que información interesante que al prospecto le puede interesar. Y otro, saca todo partido de las quejas de los usuarios. Es decir, mientras más se quejen, mejor. O sea, en el buen sentido de la palabra. Es decir, mientras más expongan sus quejas, más bien dicho. No mientras más se quejen, mientras más expongan sus quejas. Así sería. Porque si todo el mundo se queja, hay un problema serio. Pero de los que se quejan, que las expongan. O sea, los que están insatisfechos, que lo expongan. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Para qué? Para mejorar. Para mejorar. Ok, ¿alguna pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? Ok. Vamos a ver aquí un pequeño repaso para que inmediatamente terminemos, podamos hacer el examen, ¿verdad? ¿No hay preguntas, Santos? Dice que no. Ok, vamos a ingresar. Veamos. Servicio al cliente. Aquí estamos. Vamos a ver. Dice así. Conocer las expectativas de los clientes para poder gestionar significa tratar de evitar decepciones estableciendo de antemano lo que de forma realista se puede lograr o entregar a los clientes. Eso es conocer las expectativas de los clientes. Es decir, antes de yo poder hacer algo, yo necesito saber lo que mi cliente espera, ¿sí? Yo necesito saber lo que él espera a mi cliente para yo poder ofrecer algo. Es decir, yo le quiero ofrecer algo mejor que lo que el cliente espera, pero también yo voy a generar cierta expectativa y esa expectativa de tal manera que yo pueda prometer menos de lo que voy a cumplir, ¿sí? ¿Para qué? Para que el cliente se sienta encantado, ¿verdad? No solo satisfecho, sino encantado. ¿Cuál es la mejor ruta para cualquier empresa en gestionar las expectativas de la venta? Es simplificar al cliente el proceso de selección, ¿sí? Simplificar al cliente el proceso de selección. ¿Por qué razón? Acordémonos que muchas veces menos es más. Porque si yo le ofrezco 50 opciones al cliente, híjole, peor si es un indeciso. Le va a costar decidir. Entonces, mientras menos es más. Menos opciones es mejor.
muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. Porque a veces los clientes no hayan que decidir. Entonces usted le simplifica, decirle, ok, de las 50 opciones, yo creería que según lo que hemos conversado, le conviene cualquiera de estas 5. Y ahí usted lo está simplificando. Dice, ah, qué bien, buena idea, es cierto. De las 5 puedo elegir una, puedo elegir dos. Pero de 50, ¿cuántas puedo elegir, verdad? Complicado. Las expectativas del cliente durante la venta se encuentran en cómo les hace sentir la marca. El cumplimiento de las expectativas de los clientes después de la venta brinda 3 ventajas, principalmente rentabilidad, ventaja competitiva y reputación. Y sacar todo el partido de las quejas de los usuarios nos da como resultado fidelizar al cliente para siempre. ¿Okay? Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Que Dios me los bendiga. Pasen feliz noche. Y nos feliz vemos. Noche. La próxima clase, pues, que es el día de mañana, ¿verdad? Espero, pues, que todo ha quedado claro. Si no, cualquier cosa, pues, me la preguntan el día de mañana, señores. Que ya mañana iniciamos, pues, con el módulo 4, que sería el último. Y terminamos, pues, el curso el día miércoles. Primeramente, Dios. Así que, no se cortó por primera vez en la historia. Bueno, hasta aquí llegamos entonces. Pasen feliz noche. Bye.